Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día, Eugenia. ¿Qué pasó? Somos menos ahora. Se dieron de baja 4, éramos 14, ahora son 10. Y capaz seamos menos todavía la semana que viene. ¿Por qué? No, ¿por qué? Y ¿Por qué esa? porque la doctora nos puso dos trabajos prácticos y resulta que la semana que viene empezamos con los parciales de otras materias. Ah. Entonces va a ser difícil que podamos cumplir con todas las cosas al nivel que se necesita, ¿no? Y Pero bueno, sí, no van a ser trabajos prácticos tan. No lo leí al trabajo práctico. ¿En qué consiste? No son trabajos prácticos tan no, no complejos. está subido al campus, por eso también les quedaron muchas dudas, porque, por ejemplo, algunos entendimos que había que elegir un tema de las últimas tres bolillas que vimos, y otros decimos, porque yo entendí, que la doctora dijo que elijamos un tema de las últimas tres bolillas, la 28, la 29 y la 30. Ajá. Entonces son cosas distintas, o sea, ¿Y o por un lado son cosas que vimos y otras que no vimos. Claro, ¿y qué tiene que, pero qué, elegir una, eso y qué tienen que hacer? Para una exposición de 15 minutos la semana que viene. Y otra, un TP que tenemos que entregar para mañana respecto al error, elegir un Los vicios caso del y demás, consentimiento. Eso no es un los Trabajo vicios de la voluntad, de la el voluntad, error, perdóname, sí. claro, sobre Sí. todo el error de hecho o el Error. error de derecho. Pero va, al menos yo entendí eso. Sí. Solo no lo vimos. Entonces no sé. Estoy más perdida que camello en Alaska. No. Mañana tienen con la doctora igualmente. No, no tenemos clase. Sí, Sí. pero ya hay que entregar el TP. O sea, hay que entregarlo antes del horario de la clase. Antes del horario de la clase. ¿Qué se los dio la semana pasada? No, ayer. No, No, ayer. ayer. Ayer nos lo dio. Entonces hoy me puse a leer error Pero ayer porque no tuvieron con el no. doctor Bordaisco. No, tuvimos con No. la doctora que todavía Ah, dijimos, ¿qué deben haber cambiado está cambiado los Bordaisco? días, entonces. Deben haberse cambiado No, los días. no, no, mañana volvemos a tener con la doctora. Ah, bueno. Así Bueno, que yo por había eso. quedado con el Vamos. doctor Bordaisco para que le dé la unidad, la 18 que quedaba De pendiente. patrimonio. Claro. Claro. Yo había hablado con él justamente la semana pasada a ver si él podía tomar ese tema, porque yo con los temas que me quedan no tengo, es imposible abordarlo. Por eso había Claro. hablado con él. Pero Y bueno, hoy entramos. seguramente que lo va a dar la semana que viene. Claro, y hoy entramos al campus a ver si había puesto algo la doctora para aclararnos el tema, pero no, no hay nada. ¿Y Así que no sé. no le mandaron algún mensaje por el foro? No. Bueno, no, yo la verdad que no podría ayudarlo porque no sé bien en qué consiste el trabajo y demás, si no se los aclaraba, pero como es un trabajo que dio ella, No, no hay no sabría problema, decirle. Eugenia. Es para que conozcas cómo está nuestra salud mental al día de hoy. No, igual los entiendo. Lo de última del trabajo, la exposición, puntos claves. Claves. Lo macro en la exposición de 15 minutos. Lo macro de cada tema. De lo que le haya pedido. De la bolilla, agarran lo macro y exponen de eso. Y lo otro, claro, no sé en qué consisten los vicios, o sea, del error, qué es lo que tienen que hacer, si tienen que analizar casos, si tienen que no sé, hacer algún tipo de contenido, ¿no? No sé qué puede llegar a hacer. Estamos iguales. Bueno, el No, trabajo creo que hay les que da elegir un diferencia. tema y prepararlo. O sea, del tema que vos elijas, tenés que exponer durante 15 minutos. Y nada. Lo Pero ese es que es uno, lo por lo que que entendí. decíamos. ¿O no? Son, El ¿qué tal? otro ¿Cómo estás de primero? error, sí. Es para mañana lo del error, que ella va a dar, supuestamente lo iba a subir al campus. Teníamos que buscar el tipo de error
Y bueno, es un trabajo que tenemos que tenerlo para mañana. No subió nada todavía, así que es Pero todo el bueno, transcurso del día y después si no igual. subió nada, obviamente que no les va a dar una exigencia extrema, porque claramente que ella si se puede haber olvidado, se le puede haber pasado, puede haber creído que lo subió, porque a mí me ha pasado que subo y después me doy cuenta de que no se subió, porque se cortó internet o algo en el medio y no se me subió. Entonces, capaz que le pasó Y eso lo mañana lo habla otro con la es doctora y eso, obviamente claro, sí. que no va a haber No, problema. igual ahora yo después le voy a mandar un mensajito. Claro, igualmente, entonces lo que le debe seguramente va a hacer ella es, creo yo, ¿no? Por lo que me estás comentando, les va a subir un caso, un supuesto, y ustedes tienen que identificar qué tipo de error Un es. supuesto, tenés que buscar qué tipo de errores. Y Exacto, sí, pero no justificar por subió qué nada, es ese así que error. supongo. Claro. Exacto, muy Sí, bien. no, Y lo pero. otro, que ahí sí, Sí. que es la de las últimas, o sea, agarrar las últimas tres, pero bueno, ahora me quedó la duda, no sé si son de las últimas tres unidades que vamos a ver, que es parte del programa, o de las tres que vimos, de eso hay que exponer durante 15 minutos. Que bueno, no sé, también habrá que preguntarle. Claro. ¿Pero eso es para mañana también? No, Ah. eso es para el martes. Bueno, No, 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 la semana que viene, a partir de la semana, el día que elijan. Hay que elegir, ponernos de acuerdo, a ver quién va a exponer, qué día van a exponer. Supongo que haremos un sorteo, a ver quién arranca. ¿quién arranca? Claro. Quería buscar el programa, a ver cuál Voluntariamente no creo que ninguno. es. O sea, serían la 29, es la última. O sea, no saben si es la 27, 29 y 28, o cuáles piensan que son ustedes. No, Oviedo dijo que era la 28. Es la También 28, hay 29 y 29 y unidad 30. 30. Dijo 28, 29 y 30. Y 30, perdón, la 30 es la última prescripción y caducidad. 28, 29 y 30. Claro, la 28, tiqui, tiqui, tiqui. Yo tengo por unidad acá y me mareo. Yo la semana que viene creo que doy la 28. Pero doy el miércoles la 28. Ahí capaz que podíamos. Bueno, hoy consúltenle a la doctora, así lo aclaran a eso y se quedan tranquilos en lo que tengan que exponer. Pero Otra cosita, Virginia. fíjense que en el campus debería de haber PowerPoint sobre los temas. Fíjense, porque tiene que haber. Guíense con esos PowerPoint para hacer la exposición. Ah, bueno. Bien, Otra bueno. cosita, Eugenia, Sí. tus clases, ¿dónde están subidas? Porque la verdad busqué y busqué y no encontré. ¿Los links de las clases? Sí, la tuya. La verdad que no, yo no lo manejo eso, lo maneja el centro de estudiantes hasta donde yo sé. Yo nada más doy la clase y Ah, ellos son los listo. que la. No, la verdad que no tengo ni idea. Se supone que Listo, me suben los comunico links. con ellos. Sí, pregúntale Buenísimo. porque ahí suben los links. Bueno, chicos, hoy nos queda arrancar por ver instrumentos privados, que es bastante larga. Voy a ir rápido. Perdonen, Me pero dice, en serio, te lo Eugenia. juro, María Elena, te lo juro. Voy a ir rápido, No así que voy a saltearme algunas partecitas. Claramente todas no la voy a poder dar punto por punto. Ya les adelanto que, por ejemplo, todo lo que es correspondencia, léanlo por su parte porque no voy a llegar a darlo. Voy a intentar darle lo más importante dentro de lo que se pueda. Y capaz que me quede alguna que otra cosita para terminarla la semana que viene junto con el tema que me sigue. Bien, que creo que no sé si es fraude. número Yo. Bueno, ¿qué unidad es, Eugenia? la que vamos a ver ahora es la unidad 24, que es la de los instrumentos privados. Okay.
Bueno. Yo quiero que me feliciten porque miren la onda que le puse a este PowerPoint. El fondo me encanta. Es espectacular. Qué bonito. Sí. Así es otra cosa. Cuando se lo mostré a mi novio me dice, los chicos van a pensar cualquier cosa. Me dice, qué malo. Bueno, chicos, vamos a arrancar con la unidad de los instrumentos privados. Bueno, en un sentido amplio, como ustedes ven ahí la definición, voy a parar esto porque no me queda. En un sentido amplio, ¿el documento qué es? Es toda cosa que es producto de un acto humano que se puede percibir a través de los sentidos de la vista y o del tacto, diría yo, porque ahí dice de la vista y del tacto, y que lo que hace es servir como prueba representativa de cualquier tipo de hecho. Eso es lo que es un documento en sentido amplio. Bien, esa es la definición. Mientras que lo que es un instrumento es un documento escrito. Esa es la diferencia entre documento e instrumento. O sea, que si seguimos la definición de lo que sería el documento, se podría decir que el instrumento es aquel elemento que atestigua, digamos, algún hecho o algún acto por escrito. ¿Bien? O sea que, como ven, entre documento e instrumento hay una relación de género a especie, ¿bien? Donde justamente el género sería el documento y la especie sería el instrumento, porque el instrumento es un documento escrito. Bueno, hechas las aclaraciones conceptuales, arrancamos. Vamos a arrancar con la clasificación de los instrumentos. A ver, tradicionalmente a los instrumentos siempre se los clasificó en públicos y privados, pero el Código Civil y Comercial clasifica los instrumentos en públicos y particulares, ¿bien? Y a su vez a los particulares los clasifica en particulares no firmados y en los instrumentos privados, que serían los particulares que están firmados, ¿bien? El Código lo llama de esa manera. A los particulares los divide en particulares no firmados y los particulares firmados, que el código los llama instrumentos privados. ¿Bien? Esto justamente es lo que surge de los artículos 286 y 287 en las partes respectivas, que yo ahí se las marqué en negrito. De ahí está hecha la clasificación que yo les hice en este cuadrito bello que ven acá. Bueno. Vamos a lo que sería el concepto de instrumento particular. Bien, y la distinción que hay con él, justamente, instrumento público. Brevemente. Ahí yo les puse que el instrumento particular es aquel testimonio material donde se deja constancia de un hecho determinado. Y es aquel concedido por los particulares sin la intervención de un oficial público. Entonces, los instrumentos particulares son justamente aquellos instrumentos que se le dan las partes sin la presencia, o sea, la clave está acá, que es sin la presencia o la intervención de un oficial público. ¿Bien? Los instrumentos particulares no tienen todas las formalidades que se les exige a los instrumentos públicos. De hecho, no tienen, o sea, carecen, digamos, de todo tipo de formalidades especiales para la celebración. Tampoco se presume, por ejemplo, la autenticidad de los instrumentos privados. A diferencia de lo que pasa con los instrumentos públicos, que ustedes seguramente ya vieron, donde sí se presume la autenticidad del documento, la autenticidad del contenido del documento. ¿Bien? Como sería en el caso de, por ejemplo, las escrituras públicas. ¿Por qué es eso en los instrumentos públicos? Porque interviene justamente un oficial público. ¿Bien? Que da fe de todo lo que está sucediendo y del contenido de ese instrumento, o bueno, de la firma, dependiendo del caso en concreto. O sea, lo que distingue principalmente el instrumento particular del instrumento público es que para el instrumento particular no se requiere la intervención de un oficial público, ¿bien? Porque las partes otorgan el acto por ellas mismas, por sí mismas, se dice. ¿No es cierto? Entonces, no requieren la intervención de un oficial público. Sabemos que entonces, que según el Código Civil existen instrumentos públicos e instrumentos particulares. Los particulares se dividen a su vez en los que no están firmados y en los que están firmados, a los que el código llama privados, instrumentos privados. ¿De dónde surge la clasificación? Del 286 y del 287.
¿Cuál es la diferencia principal entre el instrumento particular, entre el instrumento público, entre los instrumentos públicos y los instrumentos particulares? Que en los particulares no interviene el oficial público. Lo otorgan los particulares, valga la redundancia, las partes por ellas mismas. ¿Bien? Para seguir, retomo como para seguir el hilo de la clase, lo principal, porque como es larga, quiero intentar no marearnos. Vamos a continuar y vamos a ver este principio de libertad de formas, que ya estuvimos hablando un montón en la clase pasada del principio de libertad de formas. O sea, ¿qué pasa acá? Mientras que en los instrumentos públicos, las formas o las formalidades que tienen que tener todos estos instrumentos están previstas por la ley, o sea, es decir, que están reguladas, en los instrumentos privados y en los particulares, rige lo que se llama el principio de libertad de formas. Bien. Este principio, les iba a comentar que muchas veces en la clase, cuando me refiero a los instrumentos particulares, quería hacer esta aclaración, siempre hablo de los que no están firmados, ¿bien? Por las dudas, para cuando hago referencia a los particulares, porque justo como es, entre comillas, el género de entre particulares no firmados y particulares firmados, cuando me refiero a los que están firmados, voy a decir instrumentos privados. Bueno, entonces, en los instrumentos privados y en los particulares, dijimos que rige el principio de libertad de formas. ¿Qué era este principio? ¿Se acuerdan? Que es el que permite a las partes que puedan manifestar su voluntad al momento de celebrar el acto, puedan manifestar su voluntad de diferentes maneras. ¿Qué puede ser? Verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El 284. Bien. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Hay una aclaración. Si las partes eligen la forma escrita, dice Rivera esto, ¿no? Rivera aclara esto, dice que si las partes eligen la forma escrita en los instrumentos privados, va a regir la libertad de formas, porque es un instrumento particular, o sea que lo van a poder celebrar en las formas que ellos crean convenientes, que ellos quieran, excepto por el hecho de la firma, dice Rivera. O sea, es decir, que si eligen la forma escrita, lo único que se les va a exigir, sí o sí, es la firma, ¿no? En los instrumentos privados. Lo cual para mí es un poquito redundante, esta aclaración que hace Rivera, porque si justamente es privado, sí o sí va a tener que tener firma en instrumentos, porque no me queda otra, porque si no sería particular no firmado. Pero bueno, esa aclaración la hace Rivera en el libro. Bien, ahora, en el Código Civil anterior, además de lo que era de la firma para los instrumentos privados, se exigía lo que se llamaba el doble ejemplar del texto original. O sea, lo que se exigía eran tantos ejemplares como partes intervinieran en el acto, ¿no es cierto? Y era una exigencia, hasta la del doble ejemplar, era una exigencia de orden público, por lo que las partes no la podían dejar sin efecto si eran de orden público, bien, no podían no hacerlo. La firma, de hecho, bueno, la firma del ejemplar tenía que ser, obviamente, autógrafo, o sea, de puño y letra de la persona, y el fin, obviamente, de esta exigencia del doble ejemplar era que todas las partes que intervenían en este acto tuvieran la copia de ese instrumento y estuvieran en igualdad de condiciones para poder probarlo, ¿no? O sea, estuvieran en igualdad de condiciones a los efectos probatorios. Además, obviamente, como era una cuestión de orden público esto, si no se cumplía con esta regla del doble ejemplar, el instrumento era pasible de ser nulo, de nulidad relativa, en este caso, porque se podía extender el doble ejemplar y subsanar el caso, el acto, ¿no? Pero bueno, era pasible de una nulidad este acto. Bueno, sigamos. Para resumir, no existen formas previstas para los instrumentos privados, salvo por la exigencia de la firma de las partes, como les había dicho. Existe un supuesto especial que del instrumento privado donde no rige la libertad de formas exclusiva, digamos, no rige este principio de libertad de formas. O sea que sería, podemos decir que sería común, como que la regla de la libertad de formas en los instrumentos privados no es absoluta, sino que sería una excepción también esta. Y es el caso de los testamentos hológrafos. ¿Saben qué son los testamentos hológrafos? No. No saben. Bueno, el testamento hológrafo es el que está en el artículo 2477, ¿se los puse acá? 2477,
que es el que dice, el testamento holográfico es el que tiene que estar confeccionado, redactado de puño y letra del testador. Tiene que estar hecho en forma escrita y tiene que estar fechado y firmado todo de puño y letra del testador. Entonces, vamos a retomar de vuelta esta excepción, justamente en este caso que se va a tener que, en su momento, que se va a tener que probar no solamente la firma de la persona, que es de esa persona, sino también el contenido, porque como es justamente una exigencia de formalidad, para que sea testamento holográfico, tiene que estar redactado, fechado y firmado de puño y letra del testador. Si no, no sería testamento holográfico, será otra cosa. Por eso es una excepción a esta libertad de formas para el caso de los instrumentos privados. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el soporte de los instrumentos. El soporte es el medio justamente sobre el cual está plasmado ese instrumento, sobre el cual se confecciona este instrumento, ¿bien? Obviamente que este soporte a lo largo de los años fue variando mucho de acuerdo a lo que sería el avance tecnológico, de acuerdo a la cultura que existía en ese momento, de acuerdo a los materiales disponibles en ese momento. Durante muchísimo tiempo lo que fue el soporte por excelencia fue el papel, después con los avances tecnológicos esto obviamente que fue cambiando. Bueno, de hecho, como dice Rivera ahí en el libro, estamos viviendo una etapa de desmaterialización del instrumento, ¿no es cierto?, en realidad de este soporte, porque en realidad justamente lo que se está buscando, o se intenta, es darle más importancia a la finalidad que persigue el instrumento, al contenido que tiene el instrumento, que a la existencia corpórea de este instrumento. Bien, entonces hoy en día yo tengo para elegir muchas más opciones de soporte sobre el cual yo voy a plasmar el instrumento privado, o instrumento particular, porque podemos recurrir a otros medios que sean más allá de lo que sería el papel, como por ejemplo podría ser algún tipo de soporte digital, más hoy en día que se puede hasta firmar digitalmente, ¿bien? Bueno, existen diferentes tipos de soporte que se los clasifica en informáticos, ópticos y auditivos. Para mí acá faltaría una clasificación que sería la material, o bueno, salvo que metamos dentro de los ópticos a los materiales, pero bueno, los informáticos son, por ejemplo, lo que sería un pendrive, lo que sería un CD, lo que sería un disco externo. Estos son la clasificación que hace Rivera, y son, bueno, los ejemplos que también pone él. También con los ópticos serían lo que sería un video que sea grabado digital, o podría llegar a ser hasta los videos de cinta viejos, pero bueno, eso es lo que un video, eso sería el soporte óptico. Y el auditivo lo mismo, podría ser cualquier tipo de grabación digital o un cassette de cinta también, ¿no es cierto? Esto sería, yo respecto a los informáticos, para mí, bueno, igual esto es una apreciación que no tiene nada que ver obviamente que Rivera es la palabra autorizada acá, ni más ni menos. Para mí, el soporte, como es, si yo lo comparo al papel, el informático para mí tendría que ser un archivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un Word, un Excel. Distinto para mí es el pendrive o el CD, que es el lugar de almacenamiento que me permite trasladar. Porque para mí, si no, si lo que plasmo en un papel, yo no digo que el soporte es la carpeta donde tengo adentro el papel. O el libro, digo el papel. Entonces, yo ahí como un poquito disiento de este tema. Pero bueno, nada importante tampoco. Bueno, vamos a ver cuáles son los requisitos de validez de este instrumento privado. Bien, entonces. Como nosotros habíamos dicho, a ver si no, porque me tengo. Porque lo trasladé acá abajo, el 3.13 al final. Bueno, entonces, como nosotros habíamos dicho, este principio de libertad de formas para los instrumentos privados tiene una sola excepción, que era lo que sería la exigencia de la firma. Bien, y la otra excepción es la que habla de los testamentos holográficos que hablamos recién. ¿Y qué pasa si la persona no sabe o no puede firmar bien estos instrumentos? Sí, en estos casos, lo que va a pasar es la solución que da el 3.13, que está acá abajo, que se los puse ahí, que ahora le voy a decir por qué. Pero en el caso de que esta persona que firma un instrumento privado, va particular, perdón, privado, si la persona no sabe o no puede firmar, va a tener que dejarse constancia de la
impresión digital de esta persona, esta es una de las opciones, o la otra opción es que dos testigos firmen el instrumento privado por esta persona que no sabe o no puede firmar, obviamente dejando constancia de esta situación. O sea que, en este caso, ¿qué se hace? Se suple la firma de esta persona que no sabe o no puede firmar con la impresión digital del dedo, la impresión digital del huello, de la huella digital de la persona, o mediante la presencia de dos testigos que van a dar fe que esta persona no... o que van a dar cuenta, mejor dicho, porque fe dan en realidad los oficiales públicos, van a dar cuenta de que esta persona no sabe o no puede firmar y van a suscribir ese acto por esta persona y se va a dejar todo constancia de esta situación, ¿cierto? Ahora, paso acá. No, paso al 288. Primero, vamos a leer el 288. Vamos a hablar un poquito de la firma. ¿Qué dice la firma? La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital, que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. Entonces, este artículo 288 se complementa justamente con el artículo 313 que les comentaba, que es el que nos dice qué pasa si uno de los firmantes no puede o no sabe firmar. Bien. Y este artículo 288 nos dice justamente que la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad que tiene el texto, ¿no es cierto? Prueba de que la persona está de acuerdo en el contenido de ese texto y que cuál es la declaración de voluntad que está plasmada en justamente el texto que él signa, que le firma. También el 288, ¿qué dice? Dice que la firma tiene que consistir, o sea, nos dice en realidad cómo tiene que ser esta firma, ¿no es cierto? Dice que tiene que consistir en el nombre del firmante o en un signo esa persona. Y la última parte, el 288, nos habla de los instrumentos electrónicos, y nos dice que la firma digital de esos documentos se acepta, pero siempre y cuando se pueda asegurar de manera, digamos, inequívoca, que esa firma digital pertenece a la persona que realizó ese documento, que confeccionó ese documento, o que suscribe el documento, ¿no? Que lo quiere suscribir. Por ejemplo, la firma digital de un banco, uno tiene que primero ir a registrar la firma, y después la puede utilizar para realizar transacciones con esa firma a través del banco. Bien, en este caso, ¿qué quiere decir? Que, o sea, de esa manera se puede verificar que esa firma corresponde a la persona que la está utilizando. Ahora, en cuanto a la firma en sí, no es necesario que, como vieron que ahí la firma que nos dice cómo el 288, cómo tiene que ser la firma, que dice, tiene que consistir en el nombre del firmante o en un signo. Bueno, o sea, no es necesario que se escriba, para firmar, que se escriba el nombre y apellido de la persona, porque la persona va a poder firmar, la firma puede estar, digamos, conformada o compuesta por solamente el nombre de la persona, o solamente el apellido de la persona, por ambos, o sea, por el nombre y el apellido, o por las iniciales de la persona, o justamente por cualquier tipo de signo con el cual la persona se identifique, cualquier garabato que la persona haga, con la cual se identifique y utilice. Ahora vamos a ir viendo también cuáles son los requisitos de la firma a lo largo de la clase. Bueno, vamos a lo que es el reconocimiento de la firma, que es el artículo 314. ¿Bien? O sea, estamos viendo qué es lo que sería la firma, cómo se prueba, o sea, en qué consiste la firma, y ahora vamos a ver cómo es el tema del reconocimiento de la firma de los instrumentos privados. Y el artículo 314 nos dice, todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye, debe manifestar si ésta le pertenece. Los herederos pueden limitarse a manifestar que ignoran si la firma es o no del causante. La autenticidad de la firma puede probarse por cualquier medio. El reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. El instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia o cuya firma está certificada por escribano no puede ser impugnado por quienes la hayan reconocido o lo hayan reconocido, excepto por vicios en el acto de reconocimiento. La prueba
resultante es indivisible. El documento signado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en su contenido. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que nos dice todo este artículo 3.14. Bien, la primera parte, o el primer párrafo del artículo 3.14 nos habla justamente de la obligatoriedad de manifestarnos, de lo que tiene la persona de manifestarte respecto de la autoría de una firma, ¿no es cierto? Es decir, que si alguien le atribuye a otra persona la firma de un instrumento, esa persona va a tener que decir si esa firma le pertenece o no, ¿bien? Eso por un lado. Y el segundo párrafo de la norma se refiere a los efectos del reconocimiento de la firma, ¿bien? Nos dice que ese reconocimiento, si la persona reconoce esa firma, esto importa el reconocimiento del contenido del instrumento. O sea, si la persona reconoce la firma, quiere decir que está reconociendo que todo el contenido de ese instrumento y que él está de acuerdo con todo el contenido de ese instrumento. Ese es el efecto que provoca el reconocimiento de la firma del instrumento privado. Y por otra parte, también nos dice que el instrumento privado reconocido o que haya sido declarado auténtico en un proceso judicial o cuya firma haya sido certificada por un escribano público, no puede ser impugnada por las personas que hayan reconocido esa firma. O sea, es decir, que no puede ser atacada por invalidez, a no ser por las personas que hayan reconocido esa firma. No pueden reconocer la firma y después decir, al final no era mi firma, esa, no pueden hacerlo. A no ser que, por ejemplo, yo impugne ese documento porque digo que existieron vicios en el acto de reconocimiento de esa firma. O sea, porque yo digo, o que me llevaron a reconocer esa firma, ¿no es cierto? Yo digo que estuve forzada a reconocer esa firma en ese momento. Bueno, algún tipo de vicio que me permita, digamos, dar vuelta atrás respecto de ese reconocimiento de la firma. Bien, ¿cuáles son? Nos detenemos ahí con el artículo 3.14. Bien, y, o sea, todo lo que está en negrita es lo que vamos a ver. Y vamos a ver acá cuáles son los caracteres de la firma. ¿Me van siguiendo más o menos con el reconocimiento de la firma y demás? Sí, sí. Bien. Vamos a ir con los caracteres de la firma. Rápidamente. ¿Qué tiene que ser? La firma tiene que ser ológrafa. O sea, ya sabemos que son los tratamientos ológrafos. Así que, ¿qué quiere decir? Que tiene que estar escrito de puño y letra del firmante, por la persona. Por lo tanto, yo no voy a poder firmar, o sea, no se puede considerar como firma las firmas impresas, o si yo calco una firma, o obviamente tampoco se pueden copiar las firmas, por supuesto, ¿no? Porque estaríamos falsificando, por supuesto. Después, tiene que tener manifestaciones de individualidad esa firma, dice Rivera. O sea, la firma tiene que consistir en una manifestación de individualidad del que la escribe, como que tiene que ser original esa firma, ¿no es cierto? Y eso es, me liga un poco al tercer carácter, que es la exclusividad de la firma. O sea que no es necesario que la firma haga alusión al nombre, pero sí tiene que tener una caracterización de individualización de la persona que lo hace. Bien, el tercer carácter, que es exclusiva, es porque la firma justamente está un poquito ligado esto, ¿no? Hace referencia a la individualidad de la persona que tiene esa firma, que firma, básicamente. O sea, es decir, que es como una especie de sello característico de la persona. O sea, la manifestación de individualidad y la exclusividad la podríamos unir un poquito a este carácter, ¿no es cierto? Que tiene que ser original y justamente exclusiva porque la persona es como un sello característico de esta persona que se tiene que identificar con esta firma. Tiene que ser habitual, por supuesto, o sea, como la firma sería una o constituye una forma habitual en la cual la persona expresa su voluntad, bien, porque yo al firmar estoy manifestando que estoy de acuerdo con determinada, o en desacuerdo, porque a veces vieron que se firma bajo protesta también, ¿no? En desacuerdo con determinado texto, la firma tiene que ser tiene que ser habitual y tiene que ser, obviamente, dentro de lo posible, algo que sea fácil y fácil de repetir, digamos, ¿no es cierto?
Porque siempre, ¿qué pasa? Se intenta que cada firma sea semejante, o sea, parecida a la anterior, porque la idea es que se trate de firmar siempre de la misma manera. Obvio que la firma de una persona varía a lo largo del tiempo, nunca es idéntica a una firma a la anterior, eso ya lo sabemos, porque justamente va sufriendo también modificaciones con el correr del tiempo, con la escritura de la persona va cambiando. Aparte, también la persona puede cambiar su firma a lo largo del tiempo, la puede cambiar cuantas veces quiera. Pero bueno, tiene que intentar, como es un medio habitual de expresar la voluntad, tiene que intentar ser fácil, genuina, y a la vez que pueda realizarse de manera semejante una a la otra. Tiene por finalidad la expresión de voluntad. Esa es otro de los caracteres. O sea, la firma tiene justamente, está relacionado con el anterior que les dije, tiene por finalidad manifestar la voluntad de la persona de adherirse a algún documento, bueno, disconformidad, etcétera, etcétera. Y es por eso que la firma, por lo general, va al pie del instrumento, ¿no es cierto? Justamente para demostrar esa conformidad o asentimiento con todo el texto que le va a preceder a esta firma. Bien. Y, a ver, solo por excepción, dependiendo del caso, se puede colocar las firmas al margen del instrumento también, ¿no es cierto? Porque, a ver, en línea general se firma abajo del todo, ¿bien? Y yo ahí de esa manera muestro conformidad o demuestro conformidad con todo el texto que está arriba de mi firma, que le precede. En casos excepcionales se suele colocar al margen, por ejemplo, cuando no tengo más renglones para firmar, ya están ocupados todos los renglones y no me queda espacio, o cuando son muchas las personas que firman, ¿bien? Y, no, y justamente no me alcanza el espacio libre que me queda entre el final del documento y el espacio en blanco para que firmen todos. Entonces en esos casos se suele firmar al margen. Bien, lugar donde tiene que firmarse este instrumento. Bien, bueno, justamente en principio no es necesario que se firmen, bueno, en principio siempre se firma por general al final, a veces al margen como les comentaba, pero en principio no es necesario que se firmen todas las hojas del instrumento, y en el caso en que, por ejemplo, el instrumento, pongámosle, tenga muchas hojas, y alguna persona impugne o diga que alegue, digamos, la falsedad o que ese documento fue alterado porque se firmó solamente al final de ese documento, entonces yo digo se firmó al final pero el contenido está alterado, esta cuestión, si alguien alega esa falsedad o alteración del documento, esta cuestión la va a resolver el juez, ¿bien? O sea, es decir que el valor de ese instrumento que está cuestionado en su contenido va a depender en este caso de la apreciación judicial. Pero en principio no hay nada que obligue, no hay nada escrito en la ley que obligue a que todas las hojas de los documentos estén firmadas. Bien, por lo menos no en el código. Pero, ¿qué pasa? En la práctica, ¿qué pasa? Para evitarse este tipo de problemas, lo que suele hacerse es firmar todas las hojas y punto. Bien. Bueno, esos son todos los caracteres. Vamos a las funciones que cumple la firma. ¿Cuáles son estas funciones que cumplen? Bueno. Tradicionalmente la firma cumple dos funciones, que a ellos se las puse, que es justamente la imputación de la autoridad del actor, o sea, quién es el autor de ese acto que se está firmando, y demostrar la voluntad del autor, ¿no es cierto? Porque con la firma se está justamente consintiendo el contenido de todo ese acto, de todo ese texto que se firma. Y estas son las funciones que el Código Civil y Comercial nos dice que tiene la firma en el artículo 288. Cuando dice que la firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Y en el artículo 314 nos dice, en el segundo párrafo nos dice, nos habla de los efectos de la firma en el segundo párrafo y nos dice que el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento. Bueno, estas dos funciones surgen de estos dos artículos. ¿Cuáles son las funciones de la firma? Imputar la autoría del acto, o sea, quién es el que confeccionó ese acto, quién lo está firmando, bien, o quién está prestando su conformidad, y demostrar justamente la voluntad del autor, que es prestar consentimiento o conformidad al texto que se está firmando. Bien, esas son las dos funciones de la firma. Tenemos acá, pasamos a la ley 25.506, es que la firma digital. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, vamos a arrancar con la firma digital. La firma digital, a ver si le puse acá, no le puse.
La firma digital es un método criptográfico, no me sale la palabra, criptográfico, que lo que hace es relacionar o asociar la identidad de una persona o de un sistema informático, de una computadora, a un mensaje o un documento. O sea, que es la criptografía es una técnica que se utiliza hace mucho tiempo que lo que hace es proteger datos o documentos, ¿bien? Viene de encriptar, ¿no? De codificar un mensaje, por ejemplo. Entonces, lo que hace esta firma digital es asociar la identidad de una persona o de una computadora, porque también puede ser por un sistema informático, a un mensaje o a un documento. Bien, y según del tipo de firma que estemos hablando, porque está la firma digital y la firma electrónica, se puede asegurar también la integridad del documento que se está firmando, bien, la seguridad, digamos, la integridad de ese documento. Entonces, la firma digital puede vincularse a un documento para, por ejemplo, identificar al autor, para señalar la conformidad o disconformidad con el contenido que se tiene de ese texto digital, para, por ejemplo, demostrar que ese documento ya se leyó, por ejemplo, para que no se pueda modificar también el contenido de ese documento, o sea, para garantizar que no se pueda modificar el contenido de ese documento. Entonces, por ejemplo, yo te habilito para que puedas firmar ese documento, pero no modificarlo. Bueno, la firma digital sirve para todo ese tipo de cuestiones también, ¿no? Acá también tenemos que ver lo que, o en realidad que recordar un poquito lo que nos dice la última parte del artículo 288, cuando nos decía que los instrumentos que son generados por medios electrónicos, a ver si lo tengo por acá. Acá. Bien, que decía, los instrumentos que son generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una de las personas va a quedar satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría y la integridad del instrumento, ¿bien? O sea que la firma puede ser, justamente, acepta la firma electrónica, el código, ¿no es cierto? O sea, el instrumento puede, obviamente que hablamos de un instrumento digital, un documento digital, porque si no es materialmente imposible firmarlo, se puede firmar con una firma digital, siempre que esa firma digital asegure que, que la firma pertenece a la persona que dice ser, y que el documento garantice la seguridad de ese documento que se está firmando. Por lo tanto, el método, digamos, que se adopte como firma digital, sí o sí va a tener que asegurar, para redondear esto, va a tener que sí o sí asegurar que quien firma ese documento es quien dice ser, o sea, tiene que asegurar la autoría de la persona que firma, y también la seguridad del contenido, o sea, la integridad del contenido de ese instrumento, en el sentido de que no se pueda alterar ese documento, ¿no es cierto? Esos son los dos requisitos que tiene que tener la firma digital para que sea aceptada legalmente, digamos, ¿no? Por lo que nos dice el 288. Bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la ley de firma digital, ¿no? La ley de firma digital se sancionó en diciembre del 2001, y trajo un montón de innovaciones, ¿no? En el ámbito, obviamente, del derecho privado. Bueno, hoy en día tenemos todos los, en el Poder Judicial nos manejamos mucho con la firma digital, ¿no es cierto? Bueno, y acá el artículo 2 define lo que es la firma digital, yo se los puse en negrita, la verdad que bueno, son conceptuales, esto yo más o menos yo leo que le dije el concepto que yo tengo entendido de firma digital, acá lo que dice justamente la ley es que al resultado de aplicar, o sea, define la firma digital como al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control y que es susceptible de verificación por terceras partes. O sea que la firma digital, digamos, como por lo que dice la ley, es el resultado de un procedimiento matemático de información de la persona del firmante, y que es solamente de conocimiento del firmante, y que está solamente bajo el control del firmante, pero que puede ser verificada por terceras partes, o sea que la veracidad de esa firma puede ser verificada por terceras partes, y ahí es donde va a entrar el certificado digital, que ahora vamos a ver.
Después, la ley define también lo que es la firma electrónica y el documento digital. Fíjense que distingue a la firma electrónica de la firma digital. Dice que la firma electrónica es el conjunto de datos electrónicos asociados de manera lógica a otros datos electrónicos que son utilizados por el signatario como un medio de identificación, pero que no reúne los requisitos de la firma digital en cuanto a la seguridad de la firma. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que la firma digital es parecida a la firma electrónica, es parecida a la firma digital, pero que no garantiza la seguridad que tiene la firma digital, la firma electrónica, ¿bien? No tiene los requisitos. No puede ser, por ejemplo, verificada la veracidad de la firma electrónica por un tercero, ¿bien? Porque como que la firma electrónica tiene menor categoría, es el resultado de asociar de manera lógica determinados datos y de esa manera la persona firma. Yo por lo que interpreto, por lo que estuve viendo de este tema, interpreto que, por ejemplo, una firma electrónica podría llegar a ser, si yo, no sé si alguna vez lo hicieron, pero vieron que firman de manera en un papel, le sacan foto y la pegan, por ejemplo. Eso es una firma electrónica, en el sentido que no garantiza la seguridad que tiene la firma digital, porque la firma digital, para yo poder crearla, la tengo que ir a un lugar y, por ejemplo, como yo le decía, del banco, ir a registrar esa firma, de ahí lo que se genera justamente es este certificado digital, que con ese certificado digital un tercero puede corroborar si la firma que está puesta en cualquier documento es la que me pertenece o no me pertenece. Y el documento digital, nos dice la ley, que es aquel que representa hechos o actos de forma digital con independencia del soporte que se utilice para su almacenamiento o archivo. Y acá es donde yo digo que el soporte informático, no coincido con lo que dice Rivera por esta definición. Pero, o sea, el documento digital es exactamente lo mismo que el documento escrito, solo que digital, ¿bien? ¿Por qué? Porque lo que hace es representar hechos o actos, pero de manera digital, y con independencia, dice el soporte que se utilice. O sea, no importa si yo utilizo para almacenar este archivo, un Word, un Excel, después lo traslado en un pendrive, lo traslado en un, lo visualizo mediante una computadora, entonces en ese sentido se refiere con independencia del soporte que se utilice para el almacenamiento o también el archivo. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la firma digital y la firma electrónica? La principal diferencia, más allá de este tema de que les comentaba de la seguridad que una brinda a diferencia de la otra, según la ley de firma digital, la firma digital se presume que pertenece al titular del certificado digital, ¿bien? Salvo que se pruebe lo contrario. Por supuesto, porque se supone justamente que esta firma digital tiene ese certificado digital que dice que esa firma es de la persona que le corresponde ese certificado digital, ¿no es cierto? Y ese certificado digital es el que permite verificar la firma digital. Entonces, por eso, según la ley de firma digital, esta firma digital siempre se presume ya de por sí que pertenece al titular de este certificado digital. Mientras que, por otra parte, lo que sería la firma electrónica, en el caso en que yo, por ejemplo, desconociera una firma electrónica, corresponde a la persona que dice que esa firma electrónica es de él, acreditar la validez de esa firma electrónica. O sea, que el que diga que la firma electrónica es de él, va a tener que demostrar ese hecho justamente, va a tener que demostrar la validez de esa firma. A diferencia de la digital, que al tener este certificado digital, ya de por sí se presume que pertenece a esta persona, porque se puede verificar justamente a través de este certificado. Bien, el porqué de esta diferencia de efectos es porque la firma digital justamente está sujeta a procedimientos matemáticos, como lo dice bien la definición, que tienden a asegurar la autoría y la integridad de este documento, ¿bien? Aunque obviamente estos procedimientos nunca son infalibles, ¿no es cierto? Pueden fallar, por supuesto que sí. Pero bueno, por ejemplo, no sé si ustedes vieron ahora, que se me está ocurriendo lo de la firma digital, el código QR. El código QR es justamente un código que se firma, que muchos
ahora en los, ¿cómo se llama? En los juzgados, lo que hacen cuando te dan a veces un despacho, te dan el despacho con ese código QR. Entonces vos, escaneando este código QR, te redirecciona al, este, al despacho original firmado digitalmente por el juez. Entonces yo ahora no necesito que ir al, al juzgado, y que si yo necesito que un determinado despacho esté firmado por el juez, por lo que sea, porque lo tengo que presentar en cualquier lugar, no, necesito una copia que esté firmada por él, no es necesario que él, simplemente con la firma electrónica lo que me hacen es imprimirme el mismo despacho que ya trae ese QR, y la persona que quiera controlar la, la veracidad de esa firma digital escanea ese QR que lo redirecciona al, al despacho original, que hace las veces del certificado también de digital, ¿no es cierto? Esta comprobación que se puede hacer porque redirecciona a la página oficial de la corte, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, por ejemplo, sería una firma digital distinto de lo que sería la electrónica. ¿Bien? Es medio complicado esto, ¿no? Sí, un poquito. Sí, el código complicado. QR es complicado. Un poco, bastante. Es un poco bastante, sí, el tema de la firma digital es medio complicado. La principal diferencia es esa, que la digital asegura más el mensaje, digamos, el contenido, porque es susceptible de verificación a través del certificado digital. Y además es porque está avalada por un banco, por una entidad que ya presupone que tiene registrada a esa persona. Como... Ese sería un ejemplo, sí. En realidad lo que necesita, digamos, saber los requisitos, es un certificador, se llama, un certificador que diga que esa firma es... Claro, avala la firma, va. Claro, o sea, que ese certificado sea emitido por un certificador licenciado, dice la ley, digamos, ¿no? Pero entiendo yo que ese certificador licenciado puede ser, por ejemplo, un banco que certifica la firma, ¿no es cierto? Entonces, vos lo que haces con la firma digital por lo general es justamente registrarla. Los abogados también tienen que registrar la firma y con eso firman los expedientes. Pero está en una base de datos del Poder Judicial, entonces yo con esa firma me puedo movilizar. Después creo que en Buenos Aires está la firma digital, que no, la verdad que no tengo en claro cómo es que se tramita, pero vos con esa firma digital puedes firmar, no sé, cuestiones de la municipalidad sin necesidad de ir y firmar la mano. Colocás esa firma digital y listo. O también lo que puede ser una firma digital es el token. ¿Vieron el token del banco cuando hacen transacciones? ¿Que les pide un numerito? Sí. Bueno, sí. Ese número es único, el token es único para cada persona. Eso, por ejemplo, es una firma, es también una firma digital, el token. Porque es único de cada persona y el banco sabe que tu token es ese y ese número solamente lo podés tener vos y ese número te lo tira nada más tu token, entonces él puede identificar de esa manera, el banco, que vos sos la persona que dice ser que va a firmar esa transacción, por ejemplo. Eso sería, como les tiro como distintos ejemplos para que tampoco se queden con la idea de la firma a mano, ¿no? Del garabato que uno hace, sino también este tipo de cuestiones también son firmas digitales, el código QR, esas cuestiones también. Ay, me están llamando, ahí está. Bueno, ¿cuáles son las funciones, ¿no?, de esta firma digital? Bueno, la firma digital obviamente que va a ser inseparable de este documento digital. Cuando la ley en el artículo 3, acá, a ver si lo tengo por acá, la ley en el artículo 3 habla de que cuando la ley requiere una firma manuscrita, esa exigencia también puede quedar satisfecha por la firma digital, por supuesto que acá siempre, como yo les comentaba en un momento, se está refiriendo a los documentos digitales, ¿no? Porque no se puede firmar un documento que esté en soporte papel digitalmente, porque sería materialmente imposible. Siempre se refiere a que aquellos casos en donde se exige una firma manuscrita, también esa exigencia puede, la ley acepta que quede satisfecha por una firma digital. Esto también está hecho, este artículo, a propósito para aggiornar, ¿no?, a las nuevas épocas. Todo lo que es digital, que supuestamente uno tendría que imprimirlo, firmarlo y entregarlo, o mandar la fotito de que esté impreso de puño y letra, directamente ahora nos ahorramos todo este tramiterío y podemos firmar digitalmente si tenemos firma digital emitida por un certificador, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces,
la función de la firma digital siempre va a estar ligada a este documento digital, a este soporte digital, y su función, obviamente, que siempre va a ser la misma que cualquier firma, ¿no? La que les habíamos dicho antes, la de imputar la autoría y la de demostrar la voluntad de la persona respecto del documento que está firmando. Bien, o sea que la función es la misma que la de cualquier firma. Ahora, hay unos casos que establece la ley en el artículo 4 que son cuestiones en las cuales no se va a poder aplicar la firma digital. Bien, o sea, digamos, para armar una oración. En principio, cualquier documento, cualquier manifestación de voluntad para hablar con propiedad, puede exteriorizarse a través de un documento firmado digitalmente, ¿no? Un documento digital firmado digitalmente. Excepto, o salvo, por las excepciones que nos trae el artículo 4 de la ley de firma digital. ¿Bien? ¿Qué son? O sea, que no se puede aplicar la firma digital en los actos de disposición por causa de muerte, los actos jurídicos de derecho de familia, ¿bien? Los actos de familia. Los actos personalísimos en la generalidad tampoco se pueden hacer de manera digital. Actos que tienen que estar realizados o instrumentados en alguna formalidad específica que exige la ley, que es justamente esas formalidades son incompatibles con la firma digital. Bueno, estos cuatro casos son los únicos en los cuales, por los cuales no se podría aplicar la firma digital. Disposiciones de última voluntad, los actos jurídicos de derecho a familia, actos personalísimos, y los que tienen formalidades específicas exigidas por la ley, actos que tienen formalidades específicas exigidas por la ley, que no son o que son incompatibles con lo que sería la firma digital. Pero, respecto a este puntito, la doctrina, respecto a estas exclusiones, dice que se las tiene que interpretar, digamos, de una manera restrictiva, ¿no es cierto? Porque la doctrina considera, la gran parte de la doctrina, que si bien un testamento, que es justamente un acto de última voluntad, ¿no es cierto?, de disposición de última voluntad, no podría, por ejemplo, estar firmado digitalmente, porque entraría dentro de los actos de disposición por causa de muerte, la doctrina considera que hay otras disposiciones de última voluntad que sí podrían firmarse digitalmente, como por ejemplo lo que sería el caso de la donación de órganos. Bueno, son excepciones que van apareciendo a lo largo de este tiempo, ¿no? A lo largo de la doctrina. Y una vez que se van presentando las situaciones, ¿no? Porque justamente el derecho está hecho a base de hechos de la vida real, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pasar a los requisitos de la firma electrónica, que son esto justamente, o sea, para que la firma digital sea eficaz, o sea válida, se necesita justamente que la firma que yo digital la haya realizado durante el periodo de vigencia, este certificado digital que tengo, que es mío, que la firma se haya verificado con justamente los datos del certificado digital, o sea, con los datos de comprobación de la firma digital que están en este certificado digital, y que justamente este certificado digital sea emitido por una persona, un certificador licenciado, dice la ley. Estos son los únicos requisitos para que la firma, yo pueda tener, digamos, esta firma digital y utilizarla de manera eficaz y válida. Bien. Paso porque son requisitos específicos de la ley. Voy a pasar acá el tema del correo electrónico para que lo vean ustedes después también. Voy a ir al caso de la impresión digital. Vamos a ver cuál es el valor de la impresión digital como firma. Bien, salimos de lo que es la firma electrónica y la firma digital y el documento digital, salimos de la ley. Y nos vamos ahora a lo que es la impresión digital, que se acuerdan que la estuvimos hablando un poquito en el 3.13 y la vamos a ver ahora también en el 3.14, cuando hablábamos del que el que no sabe no puede firmar, como bueno, ahora vamos a hablar un poquito de todo esto. Fíjense que justamente el artículo 3.13 nos dice que si alguno de los firmantes del instrumento no sabe o no puede firmar, puede dejarse constancia de la impresión digital. O sea, es uno de los supuestos que se puede dar, o sea que nos habla del supuesto en que una persona, por cualquier causa, no puede firmar, no sepa firmar, y una de las soluciones que nos da es que, para estos casos, es que se pueda suplir la firma de esta persona por dejando, digamos, la constancia
digital, de la huella digital de esta persona en el instrumento, ¿no es cierto? Esa es una de las soluciones. Ahora, en cuanto a los efectos que produce la impresión digital, ahí nos tenemos que ir al artículo 314, que nos dice que el documento asignado con la impresión digital vale como principio de prueba por escrito y puede ser impugnado en el contenido. Entonces, el valor que le da el Código Civil y Comercial a la impresión digital, pasa rápido lo del 313 porque ya lo vimos, ya lo estuvimos charlando. Entonces, acá, el valor que le da el artículo, el Código Civil y Comercial a la impresión digital es la de un principio de prueba por escrito. ¿Bien? O sea, si yo tengo un documento donde una persona dejó su huella digital, esto no implica el asentimiento de, no lo tomo como los efectos de la firma, ¿bien? En el sentido de que está aceptando todo el contenido, ¿bien? Sí le atribuye valor en cuanto a la identificación de la persona que lo suscribe, ¿bien? En cuanto a la autoría y cuanto a la persona que lo suscribe, pero no le equipara la firma en el resto de sus efectos, ¿bien? De hecho, dicen que justamente que ese documento puede ser impugnado en su contenido, ¿bien? O sea, que si yo firmo, si está la impresión digital de una persona, se podría cuestionar el contenido, sí sé que esa huella digital le pertenece a la persona, porque bueno, es comprobable absolutamente, que le pertenece a la persona, pero esa impresión digital no implica el reconocimiento o el asentimiento, el consentimiento de lo que está, lo que le precede a esa huella digital, el contenido, ¿cierto? La postura de Rivera respecto a esta situación es que él dice que como la impresión digital de una persona se puede tener o obtener incluso en contra de la voluntad de esta persona o sin el consentimiento de esta persona, la impresión digital, según él, no podría sustituir a la firma en los documentos privados, pero eso no impide que ese instrumento se lo pueda considerar como un instrumento particular, ¿no? O sea, Rivera, ¿qué dice? Como yo puedo, esa firma, yo puedo hacer que la persona contra su voluntad ponga esa huella digital, o la puedo obtener de alguna manera, que yo lo desmayo y hago que firme con su huella digital, que en realidad él considera, esto no puede considerarse como una firma o sustituir a la firma en sus efectos, dice él, dice Rivera. Pero esto, dice Rivera, no impide que ese instrumento lo consideremos como un instrumento particular, y que surta los efectos del instrumento particular, que lo vamos a ver después cuáles son los efectos del instrumento particular. ¿Bien? Esa es la postura de Rivera. Bien, a ver, entonces, la firma, la impresión digital, ¿es igual que la firma? Les consulto. ¿Es igual que una firma de una persona? No. Bien, ¿por qué? Que no. Porque la firma prueba que la persona está de acuerdo en manifestar su voluntad respecto al instrumento. Sí. En cambio, la impresión digital no. Habría que ver si en alguna parte puede ser impugnado en el contenido ese instrumento. Perfecto. Bueno, sí, lo entendí así. No, está además, muy bien. Además, hay gente que se ha dedicado a cortar dedos para tener la huella digital de alguien. Por ejemplo, ahí está, ahí la conclusión de Rivera, calculo claro, yo. Claro, yo me acuerdo de Perón, que le cortaron las manos para eso. Claro, tal cual, sí, eso es un ejemplo muy gráfico para que lo tengan en cuenta. O sea, la impresión digital, que es el caso, ¿en qué caso se puede dar la impresión digital? En el caso en que una persona, por ejemplo, no pueda firmar por cualquier causa, por ejemplo, porque está internado en coma, no puede firmar, la persona no puede, o porque no sabe firmar, qué sé yo, medio raro, pero puede darse que no sepa firmar, entonces en estos casos se podría, por ejemplo, utilizar la impresión digital, o después está la otra opción, que era mediante la presencia de dos testigos, que ese es otro supuesto, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando acá? La impresión digital, ¿tiene los mismos efectos que una firma de puño y letra de la persona o una firma digital? ¿Tiene los mismos efectos? Y acá concluimos y que no, porque no tiene la misma seguridad que una firma de puño y letra de la persona. ¿Bien? ¿Por qué? Porque justamente puedo yo agarrar, como acá bien dice la compañera, y cortarle el dedo a una persona, ponerle el dedo ahí y decir, bueno, sí, yo sé que este documento fue firmado efectivamente por, Eugenia Rodríguez, pero yo
no sé, esto no me significa a mí, por el riesgo que significa esto, que, o sea, ¿cómo sé que es de Eugenia Rodríguez? Porque la huella digital corresponde con la huella de Eugenia Rodríguez, ¿no? Pero esto no significa que ella esté consintiendo, que es la otra función que tiene la firma, todo el contenido que le precede a esa huella digital. Bien. Después vamos a ver, porque yo hay una pequeña sutil diferencia, que una cosa es la función de la que la firma y otra cosa son los efectos que produce la firma, en el sentido de que ahora después vamos a ver en qué, o sea, cómo es que la firma empieza a surtir efectos, porque yo para que mi firma surta efectos la voy a tener que reconocer. Vieron que dice el artículo, el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado, pero la tengo que reconocer para que eso importe el reconocimiento de todo el cuerpo del texto. ¿Bien? Pasamos, hacemos un stop acá de la firma de impresión digital, que veo que más o menos se entendió, y vamos a pasar a la firma a ruego. Y vamos a pasar a la firma a ruego y, ay, que me quedo corta, che, no, estoy viendo, nos queda ver los requisitos de la... Vemos la firma a ruego y veo si cortamos capaz acá, porque después viene la oponibilidad y los efectos, etcétera, etcétera, que me interesa mucho que entiendan bien el tema de la fecha cierta de los instrumentos, eso me interesa que les quede. Así que veo si ahora llegamos o si no lo dejamos directamente para la otra clase, porque o vemos si lo podemos empezar a abordar y lo terminamos la otra clase porque no los quiero confundir. Vamos con la firma ruego. Acá ojo con la firma ruego, porque acá vamos a hablar un poquito de los instrumentos públicos. Vieron que estuvimos hablando siempre, la clase se basa obviamente en los instrumentos privados y particulares. Bueno, acá vamos a hablar un poquito del instrumento público. ¿Qué pasa acá? Cuando alguno de los que otorga o los desotorgantes de este instrumento público no sabe o no puede firmar, estamos de vuelta en este ejemplo, opera lo que se llama la firma a ruego. ¿Qué es esto de la firma a ruego? Bueno, para saber qué es esto vamos a tener que ver qué dice el 305, inciso F. Bien, la firma a ruego es la firma que inserta o que coloca un tercero en nombre de la parte o de la persona que en realidad realmente interviene en ese documento, ¿no es cierto? Y de esta manera, este tercero va a dar cuenta de, de la conformidad que esta parte que no sabe o que no puede firmar, respecto de lo que es el contenido de ese documento que suscribe. ¿Bien? O sea, la firma rueda es la que le coloca un tercero en nombre de la parte que no sabe o no puede firmar, y de esa manera el tercero es el que va a dar cuenta de que la conformidad, o sea, a través de su firma estaría prestando la conformidad respecto del contenido del documento en nombre de la parte que no sabe o que no puede firmar. ¿Bien? Y el que va a dar fe de toda esta situación, o sea, de que hay una persona que no sabe o no puede firmar y que hay un tercero que está firmando en nombre de esa persona y de esa manera haciendo que esta persona la compromete en cuanto al contenido, digamos, de este documento, el que va a dar fe de toda esta situación es ese justamente el oficial público, ¿bien? Va a dar fe de que esto es un acto legal, que es conforme a la ley, y que justamente el oficial público es el que va a dejar constancia sobre cuál es el impedimento que tiene esta persona por la cual no puede o no sabe firmar. Y a su vez, va a dejar constancia de la impresión digital de esta persona, ¿bien? ¿Se entendió lo que es en el caso que no sabe o no puede firmar en el instrumento público? ¿Bien? La firma ruego en el instrumento público. ¿Se entendió? Sí, sí. Esta ya no sería privada, sería pública. Público, instrumento público. ¿Qué pasa si la persona no sabe o no puede firmar? Opera la firma ruego en el instrumento público. ¿Cómo opera? Un tercero firma por esta parte que no sabe o no puede firmar, y el que deja constancia de toda esta situación y del por qué este tercero está firmando en nombre de esta persona es el oficial público, que da fe de que todo esto es legal, es conforme a la ley, estamos todos de acuerdo, y a su vez lo que hace el oficial público es hacer que esta persona que no sabe, no puede firmar, deje constancia de su huella digital. Bien, es el requisito como que se le agrega en el instrumento público, además del oficial público. Eso, instrumentos públicos. ¿Qué pasa en los instrumentos particulares? Bueno, en estos casos,
rige el artículo 313, infine, la última parte, ¿bien? En la parte en lo que hace referencia justamente a estos dos testigos. ¿Bien? Habíamos hablado la firma, la impresión digital, y ahora vamos a hablar de la otra opción, ¿no? Que es la firma ruego, que es cuando firman dos testigos. ¿Bien? O sea, es decir, que cuando la persona no sabe o no puede firmar un instrumento privado, además de la impresión digital que ya vimos, ¿bien? Y cómo opera, etcétera, etcétera, el artículo nos da otra opción, que es que puede dejarse constancia de este hecho a través o mediante la presencia de dos testigos, que son los que van a suscribir el acto, que van a suscribir este instrumento, ¿no? En este caso también hablamos de una firma a ruego, ¿bien? Es la segunda opción que nos da el artículo para solucionar este tema de que la persona no sabe y no puede firmar, ¿bien? Operaría la firma a ruego, que es la firma a ruego en los instrumentos particulares, dos testigos que firman por esta persona que no sabe y no puede firmar. Y por supuesto que en estos casos, en que el instrumento, este instrumento en principio sería particular, ¿no es cierto? Porque la persona no sabe o no puede firmar. Entonces, si no tiene firma, es un instrumento particular. Al contener la firma ruego de estos dos testigos, ¿qué pasa? El instrumento se transforma en privado. Arrancamos con la firma digital, no tengo firma, eso es un instrumento particular, ¿bien? En este caso, no elijo la opción, no sé y no puedo firmar, no elijo la opción de la impresión digital, elijo la de los dos testigos, bueno, transformamos este instrumento particular en un instrumento privado, porque hay personas que lo firman, que son estos testigos, que dan cuenta de esta situación, de que esta persona no sabe, no puede firmar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, son ellos los que dan cuenta de que esto realmente es así. Acá no hay un oficial público, son los testigos los que dicen, esta persona no sabe, no puede firmar, entonces firmo yo en nombre de ella y la comprometo, que entiende todo el contenido. Perfecto, 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 perfecto. Bueno, la firma, cuando la firma de estos testigos es reconocida por ellos, por estos testigos, el acto va a tener los efectos que nos dice el 314. ¿Cuáles son estos efectos? Que el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento del cuerpo del instrumento privado. O sea, que se está reconociendo y aceptando todo el contenido de este instrumento, ¿bien? Que esto, después vamos a ver para qué sirve este reconocimiento, justamente es para que una vez que las partes reconocen la firma, ese instrumento cobra fuerza probatoria entre las partes, ¿bien? Distinto de frente a terceros. Por el momento siempre va a tener efectos entre los que firmamos las partes. Por eso no quiero confundirlos, que ahí entraría la fecha cierta. Lo que no pasa en el caso de, esto sería lo que es la firma ruego en los instrumentos particulares. Bien, dos testigos que firman, suscriben el acto en nombre de este tercero, en nombre de esta persona que no sabe o no puede firmar. Bien, ¿quién da cuenta de esta situación? Los terceros. Cuando reconocen los terceros su firma, ese reconocimiento importa el reconocimiento del cuerpo del contenido de este instrumento. Bien. Esto no pasa en lo que sería en el caso de la impresión digital, porque esta, como habíamos visto, tiene otro tipo de alcance, ¿bien? Que justamente es la que establece la última parte del 314. ¿Se acuerdan que dijimos? Que el instrumento vale como principio de prueba por escrito, ¿bien? Y se va a poder impugnar el contenido del acto con impresión digital, ¿bien? Digamos que en la impresión digital se limita el alcance del valor de esta firma, del valor del instrumento. En cambio, en la firma ruego no. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bien. A ver. Esto lo dejo, la validez de los instrumentos sin firma la dejo para que lo vean ustedes, que es re sencillo. Vamos a arrancar, que nos queda un poco de tiempo, con los requisitos de oponibilidad. Vamos a arrancar con la fecha cierta. A ver, la fecha cierta es aquella a partir de la cual los instrumentos privados producen efectos. ¿Bien? Y es la que nos va a dar certeza de qué. De que ese instrumento ya estaba firmado al momento en que empezó a producir efectos, o que no pudo ser firmado después de que se produjera un determinado evento. Parece chino la definición, pero ahora la vamos a entender. La fecha cierta es aquella a partir de la cual los instrumentos privados producen efectos.
bien, producen efectos. Y es la que nos va a dar certeza, esta fecha cierta, de que ese instrumento ya estaba firmado al momento de producirse un hecho, un determinado acontecimiento, o sea que ya estaba firmado al momento en que el mismo acto empezó a producir efectos, o que no pudo ser firmado después de que se produjera un determinado hecho. Bien, la fecha cierta tiene mucha importancia, sobre todo respecto a los terceros. O sea, ¿a qué terceros me refiero? A los terceros al acto en sí, los que no intervienen en la confección de ese acto. Esos terceros que justamente no habiendo intervenido en la confección de este acto, poseen derechos que derivan de ese documento firmado por las partes. Entonces, por ejemplo, para garantizar que los documentos que se presentan en un juicio, cualquiera sea ese juicio, para garantizar que no fueron presentados con justamente posterioridad al hecho que se quiere acreditar, y entonces de esta manera evitar que se perjudiquen terceros, existe lo que se llama la fecha cierta. ¿Cuál es la importancia de esta fecha cierta? Es que justamente ese instrumento privado, o en realidad que de ese documento privado, pueden depender del hecho de tercero, y que frente a los terceros, en estos casos, no necesariamente va a valer la fecha que nos indica el documento, sino la que la ley considera como fecha cierta. Bien, entonces la principal importancia de la fecha cierta es en relación a los terceros. Bien, porque frente a ellos no, o sea, frente a ellos no va a valer directamente la fecha que dice el instrumento, sino la que la ley considera como fecha cierta. O sea, es decir, que el instrumento privado solamente va a producir efectos frente a los terceros a partir del momento en que adquiere fecha cierta el instrumento. Porque antes de que este instrumento adquiera fecha cierta, es inoponible a los terceros, instrumentos privados, ¿bien? Antes de que adquiera fecha cierta es inoponible, ¿bien? O sea que, dicho de otra manera, los instrumentos privados que no tienen, que carecen de fecha cierta, son inoponibles a los terceros. Pero ojo, tengan en cuenta que la ausencia de esta fecha cierta no hace inválido el instrumento privado, ¿bien? Sino que su contenido, o sea, el contenido de este instrumento privado, no lo voy a poder oponer a los terceros, ¿bien? No se lo voy a poder hacer valer frente a los terceros. Bien, pero no quiere decir que este documento sea válido. Bien, entonces, vamos a ver cómo adquirimos esta famosa fecha cierta para que este instrumento me sea válido o yo lo pueda oponer frente a los terceros. ¿Y qué es esto de la fecha cierta? ¿Qué es esto que tiene que pasar algún hecho para que justamente yo tenga ese acto como que no pudo ser firmado con anterioridad o con posterioridad al hecho que se ocurra? Bueno, modos de adquirir esta fecha cierta. Acá vamos a tener que distinguir entre lo que sería, qué pasa en el caso entre las partes, cómo se adquiere la fecha cierta entre las partes y lo que serían los sucesores universales, y qué pasa en el caso de los terceros, cómo se adquiere la fecha cierta frente a los terceros. Entre las partes que firmaron obviamente este instrumento privado, la fecha cierta va a depender del reconocimiento que las partes hagan de su firma, ¿no es cierto? Va a depender del reconocimiento de las firmas. Obvio que ese reconocimiento de la firma lo va a tener que hacer la parte contra la cual se invoca que esa firma le pertenece, ¿no es cierto? Esa es su firma. Si el instrumento no... a ver, a lo que voy. ¿Cuándo se adquiere fecha cierta en los instrumentos privados? Entre las partes, cuando las partes reconocen la firma. Pero esa firma, las partes la van a reconocer cuando yo diga esta firma le pertenece a Alejandra. Entonces Alejandra va a tener que venir y decir si esa firma le pertenece o no le pertenece. Bien. Supongamos que ese instrumento que Alejandra me diga que no es su firma, bien, no reconoce, no es reconocido por la parte de esa firma, bien, porque yo, con la contraparte que yo estoy invocando que sea su firma, ¿no? No, entonces esta cuestión, si la parte dice que no es su firma, Rivera dice que no va a quedar probada la existencia del documento, ni el contenido del documento, ni por supuesto la fecha de ese documento. Por lo menos no va a quedar probado de esta manera, ¿no es cierto? Porque recuerden que el 314, en el primer párrafo, en la última parte, digamos, dice que la autenticidad de la firma se va a poder probar por cualquier medio, ¿no? Pero bueno, si Alejandra me la desconoce, no la probaré por el hecho de que el reconocimiento de la firma. Iré a una pericial caligráfica, ¿bien?
Pero, ¿cuándo adquieren fecha cierta? Una de las formas de adquirir fecha cierta entre las partes es a raíz del reconocimiento de la firma que hacen las partes. Respecto a los sucesores universales, es lo mismo. O sea, los sucesores universales son aquellos que continúan la persona del causante, ¿no es cierto?, en todos sus derechos y en todas sus obligaciones. Entonces, pasa lo mismo. Van a tener que reconocer la firma del causante para que el instrumento adquiera fecha cierta. ¿Bien? Como en el caso de los sucesores universales, la ley aclara que como justamente los sucesores pueden no saber si esa firma realmente es auténtica, la firma que se dice que es del causante, es realmente del causante, la ley dice que se pueden limitar a decir, a expresar justamente eso, que ellos no pueden asegurar o no pueden saber si esa firma realmente le pertenece o no al causante, porque puede pasar, que obviamente que no sepa si realmente es auténtica esa firma o no. Ahora, pasemos a la fecha cierta respecto de los terceros. Vamos a ver lo que nos dice el artículo 317 y acá vamos a empezar a entender un poco más esto de la fecha cierta. El artículo 317 nos dice que respecto a los terceros, el documento privado va a adquirir fecha cierta a partir del momento en que ocurre un hecho, ¿bien? Del cual resulte de manera indudable, indubitable, como diga, no sé bien cómo dice el artículo, de manera indudable, que ese documento ya estaba firmado para cuando ocurre ese hecho, o que no pudo ser firmado con posterioridad a que ese hecho ocurriera. ¿Bien? Vuelvo para atrás. ¿Cómo adquirimos fecha cierta respecto de terceros? Vamos a ver qué nos dice el 317. El 317 nos dice que respecto a los terceros, el documento privado adquiere fecha cierta a partir del momento en que ocurre un hecho, del cual va a resultar de manera indudable que ese documento ya estaba firmado para cuando ocurre ese hecho, o que no pudo ser firmado con posterioridad a que ese hecho ocurriera. ¿Bien? A ver, ¿cuáles serían estos hechos de los cuales nos habla el artículo 317? Bueno, acá, en este punto, el código anterior traía un artículo específico, que era el 1035, traía un artículo específico que nos decía, o que nos especificaba, en qué casos el instrumento privado adquiría fecha cierta. Y era nada, o sea, y los instrumentos privados nada más adquirían fecha cierta en esos casos específicos únicamente. Hoy en día, o sea, el código actual no lo dice de esta manera, elige una redacción mucho más amplia para decirnos cuándo este instrumento privado adquiere fecha cierta. El 317 solamente habla de cuando ocurra un hecho. Entonces, ¿qué es este bendito hecho que tiene que pasar para que la persona adquiera esta fecha cierta? Bueno, por ejemplo, un instrumento adquiere fecha cierta si ese documento, por ejemplo, se protocolizó en el protocolo de un escribano. Porque este escribano da fe del contenido de ese documento. O sea, yo agarro un contrato de locación y lo protocolizo. Contrato de locación es un instrumento privado, pero hoy lo protocolizo en un escribano, lo transformo en un instrumento público, pero más allá de eso, el documento, el escribano va a dar fe de todo el contenido de su documento y de la autenticidad de las firmas. O también, puede pasar lo mismo con lo que sería la certificación de la firma que certifica, digamos, el escribano, ¿no es cierto? Esa certificación hace que el documento adquiera fecha cierta. La fecha cierta va a ser la del día de la certificación de esa firma, no la que diga el cuerpo del documento, porque estas fechas pueden coincidir o no. Lo mismo para el caso de la protocolización del documento. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un contrato de locación de fecha 3 de abril y yo voy hoy y quiero certificar las firmas el día de hoy, esas firmas van a adquirir fecha cierta el día en que yo certifique la firma, que fue, hoy qué día es, 9 de junio. Bien, ese es el día en que el documento adquiere fecha cierta. Ahora les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor todo. Vamos, o sea, la muerte, por ejemplo, de una de las partes que firma ese documento, también es un modo de adquirir fecha cierta, ¿bien? Porque justamente la persona que se murió no puede haber firmado después de la muerte un determinado documento. Entonces, supongamos, Juanita tiene un boleto de compraventa, ¿bien? De un departamento que le vendió Juan. Pasa un tiempo, Juanita no escritura ese departamento, ¿no? No lo escritura y sigue con el boleto de compraventa ella por la vida. Juan, como necesita plata, saca una tarjeta de crédito, porque necesita plata, no, necesita comprar cosas, saca una tarjeta de crédito,
en el Banco Galicia y empieza a comprar cosas porque necesita comprar cosas. Y la tarjeta de crédito nunca la paga Juan. En ese interín, Juan se muere. Y el banco, porque como Juan no pagaba la tarjeta, le embarga, en el concepto de pago, le embarga el departamento que José ya le había vendido a Juanita. ¿Bien? Porque como Juanita no había escriturado, el departamento seguía a nombre de José. Entonces, ¿cómo hace Juanita para liberarse de este embargo? Porque ella tiene un boleto de compraventa de fecha anterior a ese embargo. Entonces, ¿ella qué va a tener que hacer? Va a tener que demostrar que su boleto de compraventa, con fecha anterior a la muerte de José, es justamente, es anterior a la fecha, a la fecha de muerte de José, ¿cierto? Ella va a tener que demostrar que el boleto de compraventa, con fecha anterior a la muerte de José, lo tenía antes de que se produjera este embargo, porque justamente la muerte de José hace que ese boleto adquiera fecha cierta. ¿Por qué? Porque José nunca pudo haber firmado algo estando muerto. Entonces, como José muere hoy, pero lo firmó el boleto de compraventa el 4 de abril, si yo muestro mi boleto de compraventa con fecha anterior, de esa manera la muerte de José funciona como fecha cierta de este documento, y el embargo se produjo con posterioridad a la muerte de José. Entonces la fecha cierta es el día de la muerte, independientemente de lo que diga el boleto de compraventa, independientemente de que el boleto de compraventa diga que en fecha 3 de marzo del 2020 se da pirulito de los palotes, el departamento de ta, 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 ta. ¿Se va entendiendo un poco este tema? Sí, sí, perfecto. Es un hecho que sucede que hace que ese acto no pueda, adquiera justamente la fecha cierta para producir sus efectos. ¿Bien? Chicos, díganme si se entiende la fecha cierta, porque retomo, si no. Es importante que lo sepan. No, está claro. Es decir, si una persona firmó un documento antes de morir, la otra parte tiene que probar que realmente la firmó antes de morir. Claro. Es así. Pero sobre todo para las consecuencias de, por ejemplo, poder poseer el artículo que le vendió, por ejemplo, un inmueble, que esta persona no había escriturado para demostrar que es suyo. Claro, pero lo que a mí me interesa, o sea, se entendió el ejemplo, pero lo que a mí me interesa es que entiendan qué es la fecha cierta. Si alguien, o sea, claro, yo les pregunto. Es la validez del documento a partir de una fecha. No. Que puede ser la que consta entre el acuerdo entre las dos partes, o si una de las partes, por ejemplo, hace lo que dice el artículo del código de ir a reconocer la firma. Entonces, no. Ese reconocimiento de firma puede tener la misma fecha que el documento, o no. Claro, pero la fecha cierta es el un hecho que tiene que suceder, que nos haga a nosotros saber de manera indudable que esa persona no pudo haber firmado ese documento antes de que, o sea, no lo pudo haber firmado después, ¿qué? Claro. Después de que sucediera. Claro, después de muerte. Claro, ese después hecho. De que sucediera ese hecho, o que ya, que no pudo firmarlo después, o que ya estaba firmado, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero, exacto. Perdón, los escucho como medio tarde, por eso capaz respondo tarde, me doy cuenta a veces cuando escucho el eco. Está bien. Pero justamente eso es lo que quiero que entiendan. La fecha cierta tiene que pasar un acontecimiento que haga que yo, de ese acontecimiento, resulte de manera indudable que ese documento ya estaba firmado con anterioridad a ese hecho, o que no pudo firmarse después de que sucediera ese hecho. Eso es el tema de la fecha cierta. Y entre las partes, justamente la fecha cierta se adquiere a raíz del reconocimiento de la firma. Esa es la principal diferencia, ¿no? Frente a los terceros. Lo importante, o sea, la principal función de la fecha cierta respecto a los terceros, que es justamente este tema del hecho o acontecimiento que tiene que acaecer. Acá yo les puse
A modo de ejemplo, el antiguo 1035 del Código de Vélez, que decía, ven, específicamente, para que ustedes vean ejemplos, antes solamente en estos casos se adquiría fecha cierta. Cuando yo exhibía el documento en un juicio, bien, cuando yo me reconocí la certificación de la firma o reconocimiento ante un escribano de ese, del instrumento privado, cuando yo cuando se transcribía en un registro público, o lo que dice ahí, el fallecimiento de cuando la muerte de una de las partes que intervino en ese acto hace que ese documento adquiera fecha cierta, porque justamente es el ejemplo que les di, no lo pudo haber firmado nunca antes, después de muerto, justamente. La exhibición en un juicio justamente es por el hecho de que yo presento un documento y ese día, o sea, no lo pude haber firmado con posterioridad al juicio porque ya lo presenté y estaba firmado al momento de la presentación. Entonces eso hace que se adquiera fecha cierta. El ejemplo del escribano es porque el escribano da fe de eso. Entonces, a raíz de esa fe del escribano, ese día se puede decir que sí o sí, que esa persona, porque el escribano dice sí, ese día vino Eugenia Rodríguez y firmó ante mí este documento. Entonces, efectivamente, esta firma le pertenece a ella y sucedió esto y ella reconoce todo este documento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí entonces produce efecto frente a los terceros, sí o sí, a raíz de esta, como en el ejemplo que yo les di del banco y demás. O sea, el banco va a tener que, si Juanita le presenta el boleto de compraventa, va a tener que irse para atrás con el embargo porque justamente no le podría embargar algo que no le pertenecía a esta persona. Bueno, chicos, los voy a tener que dejar ahora y nos va a quedar los instrumentos privados firmados en blanco para la próxima clase. ¿Bien? Bien. Esto del código anterior, de lo del código de Vélez Arfil, que es solamente a modo de ejemplo, porque eso ya está totalmente modificado en el nuevo Código Civil. ¿No? Totalmente. Ay, me equivoqué. Acá. Le quería sacarle el coso y no podía. Totalmente. Esto solamente a modo de ejemplo, como para que ustedes digan, bueno, fecha cierta, ya saben. Entre las partes, sí o sí, que vengan y me reconozcan la firma. Así adquiero la fecha cierta. Frente a los terceros, tiene que pasar un hecho que yo diga que, bueno, que esto, yo tengo este papel y lo tengo firmado. Bueno, si la persona se murió, no me lo puedo firmar después de muerto. Si yo lo tengo firmado, bueno, todo eso no lo quiero volver a repetir porque capaz que soy hiper repetitiva, pero bueno, la idea es como justamente que se entienda que tiene que acaecer un hecho. Yo les dejo el artículo, y se los voy a pasar por WhatsApp, como hicimos la otra vez. Por WhatsApp no, por el chat. Lo importante justamente es que sepan que tuvo que acaecer este hecho para que adquiera efecto frente a los terceros. Y lo de Vélez es justamente para que lo vean de ejemplos, para que digan, oh, ¿qué he hecho? ¿Cómo es que tiene que pasar esto? Bueno, ahí Vélez te dice, cuando se muera una de las partes, entonces vos ahí pensás, y claro, porque después de muerto no puede firmar. Cuando yo lo presento en juicio, porque claro, lo presenté en juicio, tiene mi firma, obviamente que automáticamente estoy reconociendo que eso lo firmé yo, si lo estoy presentando yo en un juicio. Obviamente que estoy reconociendo mi firma. Bien, entonces sí o sí, eso lo tuve que haber firmado, por ejemplo. Un escribano da fe de eso, así que el escribano, a partir de esa fecha, adquiere fecha cierta frente a los terceros. Son hechos, ejemplos, solamente ejemplos, no tienen que saber el 1035 ni nada, yo se los dejo como para que lo vean como ejemplos. Y hoy en día no rige más ese artículo, sino que es a partir de que ocurre este hecho o este acontecimiento. No hay casos específicos como antes. Bien, o sea, la firma ante escribano es totalmente oponible a terceros. Claro, claro, exactamente. Como que ese día, si yo, por ejemplo, porque también el boleto, justo en este caso, de la muerte hace que adquiera fecha cierta. Pero también, qué sé yo, yo necesito que esa firma que tiene mi boleto de compraventa me la reconozca alguien también, ¿no es cierto? Si nos enroscamos en ese ejemplo, necesito que el heredero me reconozca que esa es la firma para que adquiera fecha cierta, no porque ya se murió, pero para que me digan que sí o sí, porque el banco, ¿qué me podría decir el banco? Sí, está bien, ahí está la firma del muerto,
¿Y cómo sé que esa es la firma del muerto? Me dice el banco. Que vengan claro, los herederos si a reconocer si esa firma. Sí. ¿Cómo? Pero si está ante escribano, sí. Sí, exactamente. Entonces, si yo eso te decía lo disponible a terceros. Exactamente, si yo esa firma la hubiese ya certificado ante escribano, ni siquiera necesitaría la muerte de este hombre. La firma, ya está. El banco me posteriormente hace un embargo, te dice, no, le digo, mirá, yo acá tengo un boleto de compra-venta que dice que confirma ante escribano, que dice que yo en fecha tal firmamos los dos este boleto de compra-venta. Así que andá sacándome el embargo de mi propiedad, por ejemplo. ¿Se entiende? Esos son otros ejemplos que se pueden dar. Así que bueno, esperen que le voy a dar antes de olvidarme. Ay, ¿dónde está el chat? Acá. Enviar a todos. No puedo encontrar dónde lo guardé. Espera, esperen, que ya se los paso. Esta es la unidad 24, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Bien, ahí se la mandé. Bueno, pásenselo ahí en el grupo. Y bueno, chicos, nos vemos entonces en la próxima clase, ¿les parece? Bien. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Perdón, Eugenia, ¿lo subiste al chat? Sí, ¿llegó? No, ahí me dice que llegó. A mí no. Bueno, si alguien lo sube, por favor, al WhatsApp. Bueno, gracias, Euge. No, de nada. Dale, Euge, gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos, chicos. Descansen. Chao, chao.